Yo como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Qué lindo. Él fue un hombre humilde, ¿verdad? Salvadoreño por nacimiento, de madre salvadoreña y de padre extranjero, ¿verdad? Él fue un hombre revolucionario de pensamiento, de corazón humilde. Estudiaba la ciencia, como estudiaba las leyes y todo. Y llegó un tiempo que quizás lo mataron. Lo mataron, pero yo me gusta leer libros, sí. Los que lloran borrachos por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, los arrimados y los mandigos y los marihuaneros, los guanacos, hijos del gran... Es una mala palabra. Los guanacos, hijos de la gran puta, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados. Y sí, tenemos eso. No, no andamos papeles. Porque sí ya conocen Roque Dalton. ¿Cómo? Roque Dalton lo conoce. Aquí dice. No, yo estoy bien jovencito. Hay un señor que dice que lo conoce. ¿Quién? ¿Usted conoce? A él entrevista dice que lo conoció, dice. ¿Dónde? ¿Cómo? Yo lo conocí en la clandestinidad. ¿Cómo? Antes de que lo mataran. Puede uno saber que había perdido a alguien con tanto valor. O en el panfleto lo acusan de ser agente. Es que sí, lo que pasa es que eso ya lo habían anunciado a él. Que lo iban a poner como agente de la CIA. Como que colaboraba con la CIA. Usted no lo creía. No, jamás. Fueron divergencias ideológicas las que condujeron a eso. Uno de los poemas más interesantes y más grandes que reflejan la vida y el sentimiento de Roque Dalton es el poema de amor. Los que ampliaron el canal de Panamá, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California, los que se pudieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Hay una canción de este poema. Yo tenía, o sea, música solo así, de protesta. Y ahí estaba este pueblo. Los que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona. La Gruta Azul, El Calzoncito, Happy Land, los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Nosotros no le aturramos la cara a nada. Trabajamos de lo que caiga, de lo que sea. Nos rebuscamos como sea con tal de obtener el dinero. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera, los reyes de la página roja, los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo, los que fueron cocidos a balazos al cruzar la frontera, los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras, los que lloraron borrachos por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacen todos, los venden todos, comen los todos. Los tristes, más tristes del mundo, mis compatriotas.
las orientaciones actuales de mi trabajo en poesía están encaminadas desde el punto de vista formal a tratar de dejar atrás cierta forma de hacer la poesía que en América Latina fue fundada, a mi modo de ser, de ver, por Pablo Neruda, que es la poesía himno, la poesía canto, la poesía que se dedica a cantar a las cosas, a los hombres, a sus heroísmos. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección, una poesía que en lugar de cantar plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestros pueblos, por ejemplo. Leyendo nos hacemos más amplios de cerebro, tenemos más ideas. Pero en realidad éramos como una vanguardia de decir cosas. Nadie las decía, que tenían miedo por las represiones que había. El estado de terrorista, por decirlo así, el estado opresor que había, no permitía mayor cosa. Roque siempre pedía la palabra y yo era un provinciano tímido, yo solo oía, ¿no? Voy a contar anécdotas. Desde un principio él hizo una poesía de vanguardia. Incluso nosotros, que éramos de su grupo, nos sorprendía que él usara un lenguaje diferente al que nosotros considerábamos que era poético. Me decía Manlio, la poesía siempre debe llevar ideas, más que palabras. Y claro, si nosotros teníamos todavía el peso de la matanza, del genocidio en mi tierra, en Izalco, en 1932, algunas cosas que Roque planteaba sentíamos que para dónde íbamos, pues. En esa época, por cargar una mochila roja o un libro rojo, lo metían preso a uno, pues. Porque esa era la herencia del genocidio de 1932 en la zona occidental de El Salvador, ¿no? Donde mataron más de 30.000 campesinos, que Roque lo plantea muy bien en el libro de memorias que hizo con Miguel Mármol, que Miguel Mármol era compañero nuestro, pues. ¿Eh? El quehacer político de nosotros era cambiar, hacer cambios acá, inspirados en la lucha revolucionaria de Cuba. Fidel pues era el mentor de nosotros prácticamente, porque él desde la sierra, a través de la radio rebelde, ¿verdad?, nos daba orientaciones a todos los latinoamericanos. Y nosotros en el momento en que teníamos el tiempo, la radio era nuestro quehacer, ¿verdad? Roque en esos casos era uno de los líderes, ¿verdad?, que discursaba, sobre todo en la Plaza Libertad. Educación primero para el hijo del obrero. Retomando una frase de Roque Dalton, no olvidemos, compañeros, que el menos fascista de los fascistas, siempre fascista. El desfile bufo, las críticas al gobierno y a todas las instituciones, pues que no estaban incorporadas en el proceso de lucha. Y salían la Miss Universo, solo hombres eran los que participaban en la el más guapo buscaban, ¿verdad? Y lo ponían como Miss Universo, ¿verdad? En un carro desplegado. Pues aquí lo pueden ver disfrazado de mujer, aquí está. Este es el desfile bufo que hacían los estudiantes universitarios para burlarse irónicamente de toda la podredumbre del sistema, ¿no? Entonces Roque era uno de los principales animadores. Eso les puede caber a ustedes cuál era el espíritu juguetón de él, pues. Todo es posible en un país como este, que entre otras cosas tiene el nombre más risible del mundo,
Cualquiera diría que se trata de un hospital o de un remolcador. ¡El Salvador! Al Supremo Gobierno, al Ejército Nacional, al Club de Prensa, a la ciudadanía salvadoreña toda, exigimos cambiar el nombre de nuestra república, adoptando de nuevo como tal el fonema indígena Cuscatlán, el cual, si bien no deja de ser feo, es por lo menos nuestro y de nuestros verdaderos abuelos. Y no nos da la gana ser una colonia norteamericana. ¡Fuera! ¡Fuera los proyectos de muerte! ¡Solidaridad con naciones hermanas latinoamericanas! Se empezaron a quebrar vidrios, a romper vitrinas, puertas, toda la gente. Después que un desfile celebrando los militares y se les rompe por primera vez el desfile ahí frente al palacio. Y hay grandes desórdenes aquí en el centro de San Salvador. Y otro día achacan a Roque Dalton ser el jefe de toda esa pequeña insurrección. Es capturado junto con un obrero, Carlos Hidalgo, que murió en la guerra, y ahí es el primer preso, ¿no? Estamos hablando de diciembre de 1959. Íbamos en huelga de hambre, nos metían a la cárcel, tapizaron San Salvador con mosca estas caras, como que si eran las caras de los asesinos, que éramos nosotros. Y por cierto, no habíamos salido tan feos, ¿no? Y la muchacha decía, qué bonitos los asesinos, como broma eso. Mucho gusto. Es decir, que la cárcel para nosotros es como era estar entre hermanos, por muy asesinos que fueran. Ellos sí eran asesinos, lo eran, claro que lo eran, eran asesinos. Pero, por asesinos que fueran, entendían que nosotros éramos hermanos de ellos. Y nos respetaban, y nos querían. Francisco Sorto tiene 9 años de estar preso. Mató porque tenía que matar. Porque tenía que ser duro y terrible en la tierra reseca donde el pan no se nombra. En su tierra reseca, 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 donde tan solo con el polvo cae el polvo sobre la risa ciega y el cerebro sin letras grita su calcinada música y su innumerable llanto. Este verso me encanta a mí, mira. Francisco Sorto tiene 9 ojos de estar preso. 9 gritos de luz donde los siglos bailan como niños pequeños. Cuando sepas que muerto no pronuncies mi nombre. Roque me trajo una serenata de mariachi. Bueno, con otros amigos que andaban celebrando ellos por aparte la boda. Aída, fusilemos la noche y la terrible miseria colectiva. Estaba aquí en su estudio. Y entonces me dijo, mira, vení, ve, que te he escrito un poema. Y entonces me lo enseñó y me dijo, a ver si te gusta. Yo me quedé un poco sorprendida porque era la primera vez que me escribía algo. Y entonces me lo leyó y me dijo, me lo van a publicar, me dijo, en el periódico.
que se casa muy jovencito, ¿no? A los 20 años ya tiene un hijo o dos hijos y tiene que trabajar para mantener. Entonces yo le decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo combinas tu trabajo, bohemia y escritura y además lectura? Era muy, muy profundo en las lecturas, ¿no? Él era muy un pionero de usar feas palabras en la literatura, ¿no? En las que incluían ese lenguaje popular, por ejemplo, en Historias Prohibidas del Pulgarcito, quizás sea una de las expresiones más ricas en feas palabras, ¿no? Porque retrata una serie de personajes populares. Hay un poema que se llama algo así, Le Nom de Guerre, que son nombres de prostitutas, y claro, él se va inventando cosas, ¿no? Todos los sábados nos emborrachábamos, todos los sábados, y nos íbamos a donde las putas, allá por la Coilopango, allá nos íbamos. Todos los sábados. Aquí hay putas, pero no salen a esta hora, salen en la tarde. La semita alta, una mujer así, mira, con el pecho este bien alto. La Benny Goodman, a esa le decían Benny Goodman porque ella lo que le gustaba era chupar el pene. La sargentona. Bueno, vamos, ya me pagaste, vamos a coger. Y vamos a coger ya, puta. La ciguanaba. Es una mujer que se reía así, mira, como que era llena. Las cuatro nalgas. Es una mujer que tenía un gran culo así, ¿ves? Vos no vas así, ¿verdad, bicha? No, contame vos. Ah, pero yo no. Yo soy bajita, pero chiquita y bonita. ¿No estos cuatro nalgas? No, yo no. Solo tengo dos. La Virgen de Ángel. Era una mujer que le gustaba las posturas, subir las patas así en la pared. Entonces uno, buscando lado, por ahí le aplicaba. Pero no ha llegado como aquellas que están allá. ¿Cuáles vos? Aquellas que están en la pared allá, ¿ves? ¿No las ha visto? ¡Ah, ahí cómo está, nombre! Ahí están las posturas. Ahí hay una, mira. El que les encanta. Estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo lo que yo he sufrido. Hola, me llaman Joel Luis porque tengo el nombre de un luchador internacional y soy fuerte y no me dejo de nadie. Soy mandolina, no por el instrumento, mandolina de mandar, porque me gusta mandar. Mandar a mis clientes a que siempre utilicen un condón. Me dicen, $2 te doy. No, hombre. Eso no es justo, porque $1 se paga de cuarto. ¿Cuánto le queda a uno? $1. Y con $1 yo le digo que ni a la esquina llego. O hay personas que a uno hasta lo quieren mandar a matar cuando al saber de que uno tiene VIH. Tanto peligro, ¿verdad?, que hay. Aquí en nuestro país no hay leyes que nos apoyen casi, ¿verdad? Porque matan a una trabajadora, ¿sí? Eso es como decir, matan a un animal. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido. Fui al recital. Y bueno, ahí yo vi a un grupo, recuerdo que vi a un grupo de gentes que estaban rodeando a un muchacho que tenía un gorrito rojo así puesto y que se tiraba unas grandes carcajadas, se reía mucho con una enorme alegría y mucha espontaneidad. Entonces me llamó muchísimo la atención
Y me encantó, la verdad, fue como que me enamoré de inmediato. Dije yo, ese muchacho me encanta, me parece maravilloso. Y yo estaba con mi papá, estaba de uniforme, de medias de escuela y de toda la cosa. Y entonces mi papá me dijo, quiero saludar a Roque. Fue cuando nos conocimos, bueno, yo quedé súper encantada y fue una comunicación muy intensa desde el principio. Y bueno, así lo conocí. Entonces, por eso cuando la gente dice que él era como una especie de casi de perversión con una niña más pequeña y que qué sé yo, yo siempre me he reído porque realmente yo lo elegí a él. A él, él me encantó a mí. Yo me enamoré de él y bueno, él respondió. Y claro, un poco con muchas dificultades porque yo estaba muy chica, iba a cumplir 14 años, pero bueno. Nunca me habían dado un beso, nunca me había ido a la cama con nadie. Entonces él fue todo lo delicado que pudo. Conmigo fue siempre muy, muy tierno. Esto me lo hizo cuando yo iba a cumplir 15 años. Entonces este fue mi regalo de 15 años. Mi niña, mi mujer, mi temorosa, audaz y honda pastora del afanoso viento que hago brotar y dono, mi extraña fruta tropical hecha de barro y miel, mi copa incanjeable, mi oasis predilecto en los 23 años de viejo que me llenan los ojos. Y él estaba casado, no sé cómo él sería, me imagino que en algún momento tendría que haber comenzado a tener problemas, no lo sé. Porque tampoco era que se quedaba una noche fuera o nada, porque nosotros nos veíamos en la tarde. Después de las 6 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, a lo sumo. O sea. Cuando entró la judicial de la policía aquí, con fusil en la mano, de una patada nos abrieron la puerta y nos capturaron. Entonces dijeron que saliera así, yo les rogué que dejaran que se vistiera Roque porque estaba en pijama y yo también, y nos permitieron vestirnos, pero a punta de fusil. Que si nosotros hacemos un pequeño movimiento que les hubiera causado a ellos algo de que quisiéramos hacer, nos hubieran matado. Bueno, miedo tenía y más miedo tenía porque estaba yo capturada, ¿me entiendes? O sea, ya él ya lo habían capturado varias veces y sacado del país. Pero él lo que temía era por mí, que me podría pasar algo. Pusieron a los campesinos atrás, nos pusieron a nosotros una literatura que no era nuestra y las armas eran unas armas viejas que tenía la policía aquí, que las pusieron, que dijeron que eso lo teníamos nosotros en la finca. Y que esa literatura Roque la usaba para instruir el marxismo a los campesinos. Entonces nos sentaron, nos tomaron la foto y el día siguiente salieron en todos los diarios aquí. ¿Qué cree usted? Sí, yo creo que el chico al lado de Roque Dalton se parece a usted. ¿Sí? Estaba saliendo Roque Dalton de la penitenciaría central. Después de que un movimiento que se llamó la Junta Revolucionaria de Gobierno derrocó al presidente José María Lemos en 1960. Fue una junta muy efímera, duró 3 meses. Y después fue derrotada por otra junta que reinstaló a los gobiernos militares. We'll be right back.
en La Habana fue el gran punto de reunión de todos los jóvenes latinoamericanos. Y la presencia de sus dirigentes, que era también provocaba júbilo verlos, ¿no? Además, te has fijado que todos eran bellos, muy, muy bellos, ¿no? Fidel, el Che mismo, Camilo Cienfuegos, que murió muy pronto, en el año 59. Eran gentes muy bien plantadas, ¿no? Y venían bajo su camisa, traían, pues, una gran cantidad de timbres heroicos que habían conquistado en la guerra. Sí, la Revolución Cubana fue el punto culminante de los años 60 para nosotros. De 1962, yo era miembro del jurado del Premio Casa de las Américas, leyendo centenares de libros cuyos autores yo no conocía, y de repente me topé con este libro, El turno del ofendido, que me pareció deslumbrante, me impactó poderosamente. Y a partir de cierto momento, él integró el comité de colaboración de la revista Casa de las Américas, de que formaba parte Cortázar, Benedetti, Vargas Llosa, hasta que renunció estrepitosamente, de Pestre, varios cubanos. Bueno, ocurría que a veces escaseaba la cerveza en Cuba. A veces. Pero no sé si fue Roque o fue Laco que descubrieron que en las funerarias sí les surtían algo de cerveza. Y había aire acondicionado. Y había aire acondicionado, las dos cosas, ¿no? Entonces íbamos a dar el pésame a la familia. No sabíamos quién, ni venimos a darles el pésame por su decir, ay, muchas gracias, nos sentamos y dale. Estaba a dos cuadras. A dos cuadras, sí. La y todos los días se moría alguien. Y como se muere todos los días alguien, sí. Y a dos cuadras estaba. Roque, ¿quiere hablarme algo de su poesía? Por ejemplo, en cuanto al cine, la nueva ola francesa, las películas de Chabrol, las películas de Truffaut, me han dado muchos elementos de juicio para trabajar, incluso procedimientos formales. Por ejemplo, estoy seguro de ver hallado en el cine un procedimiento poético de singular importancia para mí, el montaje. Me fui para La Habana, a una escuela de marxismo, a una escuela de cuadros de la Juventud Comunista. Ahí estaba el Roque. Era el responsable de nuestro grupo. Y se habló claro. Nos hemos comprometido como militantes del PC salvadoreño a recibir entrenamiento militar intensivo. Porque hay que preparar en todos los países frente guerrilleros para defender a Cuba, porque la van a invadir. Entonces tenemos que actuar en nuestros países respectivos. Ese era el plan. Que Roque, como un muchacho de clase media baja, pero con posibilidades porque su padre era millonario, tenía acceso a un montón de cosas, de comodidades que no tiene un proletario. Pero en Cuba, allí Roque se vio obligado a proletarizarse, pues, por fuerza, por el entrenamiento y por las condiciones de la montaña, por las condiciones rurales en la ciudad. Aunque él alternaba, vea, su trabajo aquí con el trabajo público, como poeta, como periodista, trabajaba en Radio Habana. Fuimos con él a Radio Habana una vez, íbamos a Casa de las Américas, bueno, un montón de lugares que yo conocí gracias a él. Ahí hacía su vida pública de poeta y periodista. Pero se desapareciera cuando andábamos ahí en la montaña, allá en Pinar del Río, o anduvimos también ayudando a combatir las bandas. Eso sí, eran terroristas, las bandas que entraron al Escambray, que les tiraban las armas en paracaídas a los norteamericanos.
anduvimos combatiendo a esa gente. Está en el aire el programa de Radio Habana Cuba, el autor y su obra. Nosotros los escritores conocemos que la historia de América Latina es la historia de la violencia. Nuestras obras son eso, una modelación constante de materia violenta. Solo la violencia revolucionaria puede poner fin a la violencia histórica. Los revolucionarios cubanos lo entendieron así y triunfaron. En un campamento de entrenamiento guerrilleros en Pinar del Río. Ahí estábamos unos nicaragüenses, unos salvadoreños, unos guatemaltecos. Ir a la montaña hoy en Centroamérica es aceptar el problema personal de la vida y la muerte en una proporción del 60% para la muerte y de 40% para la vida. Asumir estas cifras no es una desviación católica del marxismo. El enemigo es más fuerte que nunca porque nosotros somos más débiles y estamos más divididos que nunca. Ir a la montaña es un acto político-militar y no una actitud poética tradicional. Se trata de poner una pieza en nuestro platillo de la balanza y no una efusión espiritual. Desde luego, cada quien es libre de irse a la montaña con su poesía, sus efusiones espirituales, sus guardapelos. De hecho, las unidades guerrilleras rebosan de poesía, efusiones espirituales y guardapelos, pero se sirven más y mejor de la buena puntería, la resistencia física y los cuchillos de caza. Estoy de acuerdo totalmente. Una revolución auténtica es poesía pura. Y por lo tanto, la poesía, por su misma esencia revolucionaria, también es la revolución. Entonces, poesía es revolución y revolución es poesía, las dos cosas. Estaban esperando, pero con tanta gente que había, no pudieron negar la captura. La aceptaron y lo llevaron a la Policía Nacional. Cerca de una docena de policías vestidos de civil participaron en mi captura. Fue, creo, casi un honor el homenaje de las preocupaciones del enemigo. Hasta que vinimos, hasta que capturaron a Roque, nos dimos cuenta de la traición que nos hicieron. Alguien de la inteligencia cubana estaba infiltrado, servía a la CIA. Ese tipo, dicen, yo ahí no lo puedo probar, dicen que se llevó nuestros pasaportes, las fichas dentales, que con eso te identifican fácil. Vea, y todos los nombres y seudónimos y todo nuestro currículum. Y se lo llevó para Miami, allá lo vendió. Lo entregó y se hizo el escándalo. La cosa era señalar a Cuba como instigadora del terrorismo internacional. Esa era la plataforma mediática de ellos. Esta es la zona del Portón Sur, ¿no? Donde estaba la entrada al Palacio Negro, que era el sótano, donde ingresaban con los presos políticos. Al fondo estaba la oficina de los asesores norteamericanos. Más al fondo estaban las salas de interrogación, que era donde se maltrataban a los presos políticos para que dijeran o obtuvieran la información que ellos requerían. Los policías y los guardias siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que corrían para allá, como un campo para dejar caer con odio los garrotes. Siempre vieron al pueblo con el ojo de afinar la puntería,
y entre el pueblo y el ojo, la mira de una pistola o del fusil. Siempre vieron al pueblo crispado en el cuarto de las torturas, colgado, apaleado, fracturado, tumefacto, asfixiado, violado, pinchado con agujas en los oídos y los ojos, electrificado, ahogado en orines y mierda. Y solamente aquel que iba a dar la información de interés de los norteamericanos o que daba interés para el país, lo sacaban hasta los medios de comunicación y lo mandaban preso. De lo contrario, quién sabe Dios qué hacían con él. El que trabajaba netamente en las interrogaciones de los presos políticos era que había pasado, superado todos esos cursos, había pasado las pruebas de los asesores norteamericanos. Ellos daban la capacitación o cursos avanzados en inteligencia, contrainteligencia y subversión. Ese era el tema. Yo recibí ese curso también, pero lo recibí para conocimiento, no para andar haciendo, porque la contrainteligencia y subversión ya es, ahí lo mandan hasta ejecutar. El poeta, pobrecito poeta que era yo. Voy a leer este libro que es un testimonio de Roque, pero hecho novela. Un fragmento. Es el interrogatorio que le está haciendo cuando él está capturado, después de su viaje que regresa de Cuba. ¿Crees que estás haciendo un papel de héroe? Y eso te halaga, le dice el interrogador. ¿Crees inclusive que si este problema termina por costarte la vida, vas a pasar automáticamente a ser un héroe venerado de la revolución? Te aseguro que nada de eso, absolutamente nada de eso se va a cumplir. Si colaboras con nosotros, te aseguro que tu vida cambiará totalmente. Si caes en manos del ejército, te matarán. Debes comprender que cuando yo hablo de liquidarte, lo digo en forma total, inclusive sin guardar ningún buen recuerdo tuyo. Decidiremos a tus compañeros de partido que toda esa información nos la diste tú. Les diremos que antes de morir, quisiste salvar el pellejo. Hablaste, traicionaste, delataste a tus camaradas. ¿Qué van a decir tus hijos cuando les griten que su padre fue un delator? Este argumento fue el único que me golpeó profundamente durante todo el interrogatorio. Como ven, este argumento es el que usa el ERP después para emplearlo también, de que Roque puede ser traidor, que puede ser delator. Y era la carta, el as que tenían los norteamericanos. Si Roque firmaba admitiendo que había recibido entrenamiento y todo el proceso, todo el programa es, inmediatamente el Departamento de Estado ordena la invasión, porque aquí está la prueba, miren, estos hombres están subvirtiendo la democracia y todo eso. Y Roque hubiera sido señalado como el delator. Entonces Roque no se prestó a eso. Estaba esperando que lo mataran cuando vino el terremoto. Por eso dije que es romántico, como que fuera de una novela como cualquier otra. Pero fue una novela en la vida real. Estaba condenado a muerte y lo que para él era peor, iban a decir de que él había adelantado a sus compañeros por algunas cosas que podían haber sabido y que iban a decir de que él las había contado. Eso es lo que más le aterraba, que iba a morir como traidor
aparentando que había sido un traidor. Y entonces se arrodilló en la cama de su prisión y tuvo una oración a Dios y dijo: Dios, yo no creo en vos, pero sálvame. Y entonces, bueno, el terremoto y su vida de la cárcel. Y nos hacía reír porque él decía, y la suerte loca hizo de que hubiera un terremoto. Y entonces Fina le dice, la esposa de Cintio Viter, nosotros te damos otro nombre. Y después cuando hablábamos de Dios antes, con Roque, le decíamos la suerte loca, le llamábamos a Dios con Roque y él se reía mucho. Y nosotros nos reíamos también y nos reíamos con él. Uno, como decía, uno no podía estar con Roque sin estar sirviendo. Creo que ahí se está liando también. Bueno, en esta esquina precisamente es donde yo recuerdo mi encuentro único con mi padre. En esa época que yo era, debo haber tenido 4 años más o menos, al final de 1964 o algo así. Y entonces en esta avenida venía un carro patrulla y mi padre se protegió conmigo y le dio por comprar una entrada al cine y nos metimos al cine porque tal vez él no tenía la idea o no tenía una idea inicial de llevarme al cine, pero compró la entrada y nos metimos al cine y en el cine estaban dando Una dura noche de Richard Lester, una película de los Beatles. Y fue muy significativo para mí, es algo que no puedo olvidar porque, como dije anteriormente, fue mi primer encuentro con mi padre, pero fue mi primer encuentro con el cine porque yo nunca en mi vida había visto cine anteriormente. Y fue mi primer encuentro con los Beatles también. A él le parecía que todo estaba muy dogmatizado, que no había intercambio de opiniones en la sociedad checa, y mucho menos en la revista internacional, donde todo lo dirigían los soviéticos, e incluso se quejaba junto con Gualdatín de que muchas veces censuraban los artículos de los latinoamericanos que se publicaban en la revista. El ser social determina la conciencia social. Mañana el paso hacia el comunismo tendrá un día menos. Regocíjate. El invierno derribará un día más entre la niebla saludabilísima. Más de algún hijo de puta seguirá riendo por lo que dicen del Che Guevara y en los supermercados la corda vieja seguirá en la línea de la cola pacífica para comprar muchas compotas y yogur. Pronto necesitaré anteojos y unos masajes para reducir la barriga, pues mi figura actual no da mayor decoro. Niega respaldo a mi famosa fuga de la cárcel. Quiero quedarme a dormir contigo, hacer el amor 7 u 8 veces, hasta que no puedas alzar el brazo desmayado del suelo. Te aceptaría sin las bromas usuales que Sholokhov mereció el premio Nobel y que la poesía soviética tiene cruciales diferencias con el chewing gum. Porque en Praga comenzaba lo que se llamó la primavera de Praga. El socialismo con el rostro humano. Había un gran movimiento cultural muy abierto, sin censura, una gran democratización de toda la sociedad checa. La mayoría de los latinoamericanos
apoyaban este resurgimiento del socialismo. Ese era el tema principal, ¿no? La democratización. ¿Hasta dónde esto llevaría? ¿Por qué se oponían tanto los otros países socialistas a lo que estaba sucediendo en Checoslovaquia? En este complejo de edificios es donde yo vine a vivir la primera vez una vida familiar con mis padres, mis hermanos, de una manera tranquila, ¿no? Porque como mi padre siempre estaba perseguido en El Salvador, no tuvo la oportunidad de conocer mucho a su hijo pequeño, ¿no? Ahí jugábamos mucho. Yo me acuerdo un día muy entretenido, yo jugando. Mi padre se asomó a un balcón y gritó: "Han matado al Che Guevara", gritó desde un balcón. Perdón. Siempre nos decía: "Algún día ustedes van a estar solos". Esa frase sí me dolía mucho desde siempre. El sacrificar la vida por los demás es un acto sumamente valiente, pero también es muy doloroso para los que están alrededor, ¿no? Para los amigos, para las mujeres, sobre todo, para mi madre fue muy duro todo eso, para las novias de mi padre, para las amantes, para lo que sea, para los amigos fue una cosa bestial. Papi, mi papá. Ah, no. Sí. ¡Oh! Dos quimes fresquitas, espera que te las abro. Después de todo el proceso de migración, de limpiar baños, de hacer todo lo que los demás no hacen y que a uno le toca, ¿no? Entonces leo estas cosas y uy, me llega más fuerte, ¿no? Por ejemplo, este poema que dice: "Acta. En nombre de quienes lavan ropa ajena y expulsan de la blancura la mugre ajena. En nombre de quienes cuidan hijos ajenos. Y ven, y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humillaciones. En nombre de quienes habitan en vivienda ajena, que ya no es vientre amable, sino una tumba o cárcel. En nombre de quienes comen mendrugos ajenos y aún los mastican con sentimiento de ladrón. Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo". Chan, chan. Fuerte. Y porque es la historia de uno también, ¿no? Que en ese momento era de otra manera y ahora es todo tan presente y tan real, ¿no? Que quizás por la situación de vida de uno, por el origen social de uno que uno viene, uno lo vive desde afuera, ¿no? Yo era maestra de escuela en las Villas Miserias en Argentina y lo vivís, a pesar de que estás adentro, es siempre como en desde la tercera persona, ¿no? Como viendo y haciendo lo que uno puede. Y otra cosa es cuando todo esto que dice lo estás viviendo, ¿no? Y bueno. ¿Y le tocó esto? Bueno, sí, ¿no? Como migrante siempre te toca cuidar hijos ajenos o lavar ropa, todo exactamente lo que dice. En los países socialistas no había un consulado de El Salvador. Entonces aquí creo que en Viena
era el consulado de El Salvador más cercano. Y por eso fue que venimos a coincidiendo para renovar los pasaportes salvadoreños. Yo quería contaros de mis propios países, imponeros de los éxodos de las grandes emigraciones que abrieron todos los caminos del mundo, hablaros de los trenes, de mi amigo que se mató con un puñal ajeno, de la historia de todos los hombres desgarrada por los arrecifes del mito, del siglo que acabarán mis tres hijos varones. Y quería hablaros de la revolución, y de Cuba, y de la Unión Soviética, y de la muchacha a quien amo por sus ojos de mínima tormenta. Espera, todavía. Canta pueblo, sigue el ritmo. Uno que tira para el sí, él canta al pueblo, el lindo Anastasio. Aquí no le mandó a decir a Prado que no pelee que jamás contra el pueblo de Santiago. Aquí no, y no le digo sí, tan feo el lindo, pero ay, bienvenido. También le mando a decir que los hijos mandarían por este que parí que ellos, como él mismo lo sabía. Aquí no le digo sí, normalmente tan feo el lindo, pero venía bien así. Yo seré el rey poderoso que matará a los latinos, españoles y extranjeros en venganza de mis indios. Aquí no le digo sí, tan feo el indio. No, está muy, no tiene mucha rima. Tuve la suerte de vivir en un país en donde podía ejercer absolutamente mi derecho a la creación con plena libertad, que fue Cuba. He said, yes, I'm an American. My name is Rocky Dalton. And I said, oh, like the Dalton gang. And he said, oh, yes, that's my family. And I was so interested because the Dalton gang were a big part of American folklore as bank robbers and a little bit of the Robin Hood types. So he said, yes, that's my family. I said, oh, how interesting. And he said, I have actually written a novel based on this. And he began telling me the stories and I was enchanted. And I said, you know, I'm a Brechtian, which is how I thought of myself at that time. And we'll do it in that style and we'll do it for television. And he goes, no. I worship at the altar of the novel. And I say, yeah, but nobody reads novels and everybody watches TV. Winold contesta, eso no me tiene importancia. Tenemos que ganarnos la vida. Entonces Frank dice, yeah. ¿Qué piensas? ¿Y luego? Yo te besaba la cabellera suelta. ¿Cómo? Y comenzaba a recorrer tu cuerpo con estas manos sabias que nunca temblaron en el amor o en la batalla. Perfecto. Que Roque era muy coherente, ¿no? Roque era un tipo que vivía intensamente, se emborrachaba, hacía una poesía comprometida y al mismo tiempo era un guerrillero. Entonces, todas esas facetas las tenía, ahí estaban en esa figura, ¿no? Era un tipo muy carismático también. No era una persona bella, porque Roque no era nada bello, pero era muy carismático, sí. Te robaba con esa energía que desplegaba. Dalton, nos gustaría conocer su impresión al saberse premiado este año con el premio Casa. Quisiera dedicar el significado de este premio a mis compañeros, a mis hermanos, los combatientes que en la clandestinidad de las ciudades y las montañas de Centroamérica, mi país, pagan por adelantado el precio durísimo de la futura felicidad de nuestros pueblos. Il y avait une sorte de nationalisme chez lui. Il voulait qu'on parle du Salvador, mais le Salvador, personne ne connaissait. C'était pas pris très au sérieux. Au fond, je crois d'ailleurs que Roque Dalton était le seul salvadorien de,
disons, de l'entourage de Fidel Castro. Et c'est de l'entourage, qu'est-ce que ça signifie? L'entourage, c'est-à-dire, bon, ce petit groupe un peu conspiratif qui préparait la lutte armée en différents points de l'Amérique latine. Et Roquet était un peu l'expression de ce mouvement. Voilà. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que nos concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todos los negros tomamos café. Truco. Cuando fui a verlo en el ataúd, estamos hablando del velorio de Ignacio Villa Bola de Nieve, todavía no estaba suficientemente borracho. Él tenía un gesto muy raro, la cara anudada, como si le doliera la muerte, como si le doliera la muerte. La boca apretada, como en un gesto de coraje. O quizás fue solo el fruto del embalsamador en eso de cubrirle aquellos grandes dientes suyos, que verán en las canciones de Bola en la película. De cubrirle aquellos grandes dientes suyos con que les ganaba la moral a los pianos. Les ganaba la moral a los pianos. Decía puro. De tal manera que me fui a mi casa con Rogelio París. Yo. Y me metí de un trago media botella de ron. Cosa mortal en mi estado de training. La otra mitad de la botella me la tomé yo. Aida, mi compañera, furiosa, y lo peor de todo es que Nicolás, Carlos Rafael y el comandante, estamos hablando de Nicolás Guillén, Carlos Rafael Rodríguez, un gran economista y culto, y de Fidel Castro de Rusia, me vieron aparecer después de varios meses de retiro creador del mundo cultural, completamente borracho como antes. Cuando se supone que yo debía estar incorporado a la pelea en algún lugar de América, pero inclusive el difunto habría comprendido que ni siquiera se trataba de otro pequeño paréntesis más en esta larga y antiheroica espera. El año 71, fue la última vez que lo vi. Estaba al irse de Cuba. No sé si rumbo a Corea, no sé si rumbo a El Salvador. Pero nos vimos un momento y conversamos. Era el momento peor del llamado quinquenio gris. No sé si conoces lo que fue el quinquenio gris. Un momento de estrechamiento de la vida cultural cubana que se produce del 71 al 75, 76, por ahí. Y Roque, que sabía lo que estaba pasando, porque entendía muy bien Cuba y conocía todas las cosas, me dijo así, dice, esto que están mandando en la cultura, ahora se cree que esto va a ser para siempre. Pero esto no va a durar mucho. Así fue. Hoy aumento la cuota de tomates para ensalada y aparecieron unas acelgas enormes. El pan sobra, los huevos alcanzan, el arroz y los frijoles aburren como las cataratas. La escasez de un poco de hambre mental y muchísima de la otra, decía ayer el gordo Flores, pero con la merluza y dos bistec, dejaremos atrás la semana. Lo que verdaderamente falta en Cuba eres tú. Qué lindo poema. Qué lindo, buena idea. La merluza fue un pescado. No hay observación sin interpretación. La vida es compleja. El padre de él, Ernesto Guevara Lynch, dice que era un gesto de familia.
Bueno, el problema es que Rocco era un poco tímido, ¿no? Tú te imaginas además fotos de Rocco, mira. A ver. Como quiera que lo tire. Yo tiraba a Rocco como quiera. Y mira, sin embargo, a pesar de... ¿verdad? A pesar de que está... Mira cómo está la imagen. La imagen tiene una fuerza además. ¿Por qué? Porque había esa... esa afinidad, ¿no? Esta fue... la de la guagua. ¿Tú me dices si te parece bien ahí? Porque la figura de Roque, la derecha, quiere mantenerla confusa. Y entonces, cuando se habla de Roque Dalton, lo primero que se dice es que es hijo de un norteamericano. ¿Qué culpa tiene nadie de quien lo engendra? Y menos de la nacionalidad de quien lo engendra. Si es un norteamericano, y a lo mejor es un norteamericano muy noble, a lo mejor es como Lincoln. Su padre es un hombre muy honorable, eso es posible. Pero no se trata de su padre. Se trata de la decisión que tomó Roque, teniendo, dejando su familia, dejando sus hijos, sacrificándolo todo. Fue a dar su vida. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Desde la oscura la tierra vendría por tu voz. Ahí, ¿no? De Roque Dalton es un delito. Era correr un riesgo, pues, en tiempo de la guerra, pues. Ese poema, quizás, es uno de los poemas de denuncia más hermosos y más bellos que escribió supuestamente en Checoslovaquia. Dice, OEA se llama, el presidente de mi país se llama hoy por hoy Coronel Fidel Sánchez Hernández, pero el general Somoza, presidente de Nicaragua, también es presidente de mi país. Hace ese encadenamiento. Y el general Stroessner, presidente del Paraguay, era un dictador de Paraguay. Claro, estaban de moda las dictaduras militares en esa época. Es también un poquito de presidente de mi país, aunque menos que el presidente de Honduras. O sea, el general López Arellano y más que el presidente de Haití, Duvalier hace poco ha venido de regreso a Haití queriendo aspirar a ser presidente nuevamente. Y el presidente de los Estados Unidos es más presidente de mi país que el presidente de mi país, dijo. Ese que, como dije, hoy por hoy se llama Coronel Fidel Sánchez Hernández. O sea que lo que narra él, lo que nos quiere dar a entender, ese encadenamiento de información que todos los presidentes de Latinoamérica en esa oportunidad hacían, más que todo a través de su experiencia de la tortura. Cómo silenciar el dolor de las personas o los reclamos justos de las personas. Este libro es una antología de Dashiell Hittman. Este libro Roque lo tomó de mi biblioteca, ¿no? De mi biblioteca, y entonces se lo anduvo cargando por donde estuvo. Y entonces aquí están las huellas, por ejemplo, de sus premoniciones. Por ejemplo, aquí dice, en este poema de Dashiell Hittman, es un sueño sin trampas, dice. Si soy asesinado y sin miedo. Es decir, esto es un prontuario donde quizás era la única cosa que tenía en la clandestinidad para escribir, y cualquier idea que tuviera, aquí la escribía. Bueno, en 1973, Alejandro Rivas Mira, Fermán y otro personaje, ellos viajaron a Cuba para pedir ayuda militar, política y económica a Cuba.
viene el Partido Comunista Cubano y acepta apoyar la lucha que libraba el ERP con la condición que aceptaran que Roque Dalton se convirtiera en asesor político y militar. Roque Dalton tenía compromisos con tanto en el Partido Comunista Cubano como también con la inteligencia cubana. Pero a nuestro sector no nos importaba, porque nosotros nos inspiraba la Revolución Cubana. Entonces, no era problema, lejos de eso, era una fortaleza el tener una agencia de ese tipo al servicio de un proceso. Entonces, para nosotros no era ningún problema. Lil Milagro fue una joven de la anticultura de la época de los 70, del gogó, de sus sueños, de la libertad, del amor libre, del amor y paz, que fue Lil. También tenía una sensibilidad como poeta y tuvo la decisión de, en esa época, de ser una mujer que tomó las armas. Era una mujer pequeña, de la minifalda, que dirigía operativos de importancia. Me simpatizaron, fue una atracción a primera vista, si se puede decir. Pero, ¿cuál era el problema, el factor crítico? Que Lil Milagro era la compañera de vida de Alejandro Rivas Mira. Extraordinario, porque ha nacido de circunstancias extraordinarias. Diles que precisamente luchamos para que un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate, llegue a ser el salvador, el amor más común y corriente, casi el y hombres como Roque Dalton resultaban incómodos para una izquierda enferma de solemnidad, como eran aquellos años, un sector de la guerrilla, ¿no? Hay que tener en cuenta que a Roque lo mataron sus compañeros. No lo mató el enemigo, lo mataron sus compañeros. Después fue fácil echarle la culpa a la CIA o a, no sé, que algún otro diabólico enemigo de esos que acechan. Pero la triste verdad es que Roque fue matado de un tiro en una tregua que hubo, en un debate que se estaba llevando adelante en la dirección del grupo guerrillero que él integraba. Criminales. Criminales, porque los revolucionarios que matan para castigar la discrepancia son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia. Y yo cuando fui a ver a ellos, a Roque Dalton y a Pancho, estaban preocupados. Mira, Roque Dalton estaba dando vueltas y vueltas con las manos atrás. Aquí, así como cuando alguien se pasea por alguna preocupación, anda las manos atrás. Si la organización está infiltrada por agentes de la CIA y que no
y que no pudo haber sido un trabajo de la CIA para culminar con la muerte de Roque Dalton y todo eso. Eso yo no tengo alcance para decir que pudo haber sido así. Para toda esta gente, ¿verdad?, que eran... Le habían subido al poder. Del ERP se sintieron amenazados por los grandes y profundos conocimientos de Roque Dalton, que de cara a la militancia de la organización Víctor, el futuro jefe del ERP y el futuro secretario general del Partido de la Revolución Salvadoreña hubiera sido Roque Dalton. Que no te quepa duda. Habían dos bloques, el bloque militarista, que es donde estábamos nosotros, porque hay que aceptarlo. Estábamos en la línea militarista, que cuando nos decían que hay que aniquilar guardias, eran nosotros los primeros que nos mandaban allá. ¿Va? No había debate interno, no había un partido, había una estructura militar. O sea, como que vos estás en el ejército y te mandan, ¿verdad, Chele? Te mandan, haz esto y vos lo haces. Y si vos no tenés un pensamiento abierto, vos matás a tu mismo hermano, podías hacerlo. Todo comenzó por fallas en la disciplina militar, porque llegaron tarde. Va. Entonces, aquí está cumpliendo el arresto domiciliario. Pero viene otra acusación, la de agente cubano, después agente de la CIA. Entonces ahí ya ahí prácticamente es difícil, porque ya está planteada la parte obsesiva, enfermiza, ¿va?, de los revolucionarios que ven enemigos en la sopa. Ellos han decidido que procede la acusación de traición, por lo tanto, tiene que ser fusilado. Punto. Y ahí termina todo. Olil le plantea, si hay que irse de esta casa, él dice, ¿no? Entonces él está como confiando en esa dirección. Y yo le servía la comida, porque yo la atendía. Yo le servía la comida, yo retiraba los trastos, yo se los lavaba, ¿verdad? El 10 de mayo yo salgo, me voy a ver a mi mamá, me voy para mi casa, para la casa de mi madre. Llego como a las 1:45 a la casa. Me siento con Valles. Y entonces me explica, ¿verdad?, que Humberto Portillo había matado a Pancho Joaquín. Y Jorge Meléndez, Jonás, ya habían matado también. Le dijeron a matar a Roque. Y Jonás estaba en la ventana hablando con Roque. Y entra Joaquín, le tira un cuetazo y no lo agarra. Y después se le tira a la cama. Y en la cama, y le dice a Roque, no me mates. Y en la cama le pegó el cuetazo. Hay un montón de cosas que yo quisiera expresar, pero prefiero callar. Bueno, en efecto, la audiencia de ahora es solicitando un sobreseimiento de carácter definitivo en contra de los señores Joaquín Villalobos Huesos y Jorge Alberto Meléndez, a quienes pues se recibió una denuncia, se les estaba atribuyendo el delito de asesinato en perjuicio del señor Roque Antonio García, conocido como Roque Dalton. Concluimos en nuestro razonamiento jurídico de que el delito pues ha prescrito.
cómo tomar una determinación de sobreseer un caso si ni siquiera han tomado declaración a los sospechosos, sin ni siquiera hacer ninguna investigación, no han ido a la casa donde Roque Dalton fue asesinado, no han citado a los testigos. Este es un caso más de evidencia de la impunidad que existe en El Salvador. Ellos en realidad creían que ellos eran los verdaderos y únicos comunistas, así como se creyeron los chinos, los de Pol Pot o Stalin, y en realidad resultaron ser la gente más oportunista. Mira dónde está Villalobos ahora, y Jorge Meléndez. Aquí fueron abandonados los restos de Roque Dalton y de Armando Arteaga. El lugar exacto no se pudo precisar. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, mis sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis once letras. Tengo sueño amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Thank you.
los que ampliaron el canal de Panamá. Son los guanacos los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Son los guanacos los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo. Permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño de Ribete, Santaneca, para variar del barrio La Cruz. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o las nieves del norte. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que